Y esto es pa' que lo goce en Cachetá con Albeiro Beltrán. De las cosas más bonitas de mi pueblo es el guarapo. Él es mi fiel compañero y con él es que me distraigo. Si voy a ganar jornal o si voy pa' mi trabajo, yo siempre calmo mi sed con dos cachas de guarapo. Ya se me acabó la miel para batir mi guarapo. Voy a comprar dos arrobas, me las bato y me las harto. No sé qué sería de mí si no tengo mi guarapo. Así me traerán whisky, yo vaina fina no harto. Familia Cicuamía Suárez, en Cuitiba, Boyacá. De regreso para la casa, Miguelito a mí me espera. Me dice mi compadrito, venga pues que está tan buena. A mí me quedó un cuchito que traía de mi jornada. Y como lo revolvimos nos dio tremenda tumbada. Pa' enamorar las mujeres lo mejor es con guarapo. Porque me suelta la parla y no quedó como un zapato. Si no les gusta el guarapo yo tampoco las conquisto. Tienen que tomar del bueno y si no, no pasa del filtro. Y así es como lo bate don Alfonso Beltrán. Toca llevar más guarapo y todos lo revolvemos pa' que quede más berraco. La yugada es a las 7 y la tomada es a las 10, pero si sigo tomando después el yugo al revés. El guarapo para mí es la mejor medicina, aunque a veces bajo al pueblo para que me den pastillas. Sin embargo aquí en el Choco tengo un remedio berraco, para que las patas me hagan me las harto con guarapo. Revuélvalo, revuélvalo. En mi casa del guarapo toman hasta las gallinas, porque se comen los cuchos y quedan patas arriba. Al perro le cogí el sueño de la rasca tan berraca, porque se lambió el guarapo antes de hartar la baza. Que Dios bendiga el guarapo y bendiga al jornalero, que mientras tenga bebida siempre será un buen obrero. A mí me gusta el guarapo, pero que esté picho y bueno, porque es el que nos acerca más al reino de los cielos. Porque es el que nos acerca más al reino de los cielos. Porque es el que nos acerca más al reino de los cielos.